¿Cómo viene la jornada? Bien. Sí, bien. Sí, linda jornada en Pradera. Sí, las chicas se están divirtiendo. Sí, todo tranquilo. ¿Buena onda? Bien. Más tranquilo el fútbol, ¿no? Más tranquilo, sí, más tranquilo. Buenísimo, gracias. ¿Y los colegas, los árbitros? Bien. Ahora nos sacamos una foto con los chicos. Dale. Listo. Gracias. ¿Conforme con el rendimiento del equipo? Sí, bien. Hasta ahora estamos llevando un torneo bastante tranquilo, por suerte. Tenemos la de haber perdido una para la siguiente instancia, pero estamos bien. ¿Ese personaje de Luján? Farola, todo el mundo lo conoce. Luján Farola, profesor Farola. Qué bárbaro, ¿eh? Así que esperemos que puedan retener el título acá en... Esperamos, vamos despacito. El día está bravo, así como vemos cómo responde el cuerpo, el físico. Gracias. La gente de Tomaso, el rugbyer número uno. José, hubo una lesionada, ¿no? ¿Cómo está? Bien. Fue derivado al hospital para hacer una placa. Un palazo, ¿no? Sí, un palazo. Qué terrible. La frente. Marce Boyd, ¿cómo viene todo? ¿Todo bien? ¿Cómo viene el evento? Bien, hay un pequeño atraso en tiempo, pero ya se está recuperando. Hasta ahora los partidos se están desarrollando normalmente. Se siente el cansancio ya con la cantidad de partidos que llevamos, pero bueno, esperamos llegar a buen término. De primera. Deporte Hocha y las tapas de las chicas de Praderas, que reflejan toda su historia. El árbitro lo que controla es que está la sociedad marcada. Después la identidad, bueno, la identidad hay que denunciarla por escrito. Porque si no es un traer y llevar, viene una, dice algo. Yo como sé que veo más. Claro, ¿cómo lo controlo? Entonces le decimos a las chicas que vengan acá para que... Es un tema de ética también. Las camisetas.